Manuel Ramos, todo en finanzas. El programa donde usted aprende cómo proteger su casa, negocio, familia, ahorros e inversiones de una manera práctica, sencilla y eficiente. Ahora con ustedes, su conductor. El perfil del inversionista. Ya comienza Manuel Ramos, todo en finanzas. El programa donde usted aprende cómo proteger su casa, negocio, familia, ahorros e inversiones de una manera práctica, sencilla y eficiente. Ahora con ustedes, su conductor. Bienvenidos a todo en finanzas. Muy buenos días. El programa que ustedes esperan todos los días de lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana es el programa de radio que le mantendrá usted informado en todo lo que se relaciona a los acontecimientos en el mundo de las finanzas y la economía. Su servidor, menor Ramos, y ustedes estaremos por una hora aquí listos para sumergirnos en el apasionante viaje por los mercados financieros y las tendencias económicas que estamos viviendo en este momento. Momento. Y en cada episodio, ya saben, exploramos temas relevantes y actuales que afectan nuestras vidas y nuestros bolsillos, desde consejos de inversión, o sea, cómo invertir en el mercado financiero, cómo sacar el máximo rendimiento y el, el provecho que todos estamos buscando dentro de nuestra economía aquí en los Estados Unidos. Así es que bienvenidos una vez más, estamos eh, muy complacientes de que cada uno de ustedes se conecta muy temprano a través de nuestras redes sociales, en Facebook, en YouTube, en Twitter. En LinkedIn, etcétera. Así es que ya lo saben, también aquí en cabina, en el 844-410-1020, es el número de teléfono que ustedes pueden marcar para estar en contacto con su servidor Manuel Ramos. Y lo que estamos haciendo, ya lo dije, es buscando la mejor oportunidad para sacar el máximo rendimiento que todos estamos buscando dentro de esta economía de los Estados Unidos. Así es que bienvenidos una vez más. Muchísimas gracias por esta oportunidad que nos dan de estar conectados de corazón corazón a corazón y obviamente estamos aquí de mente a mente y a través de estas, estas ondas cercianas a través de KTQ 1020AM. El tema central, pasos para iniciar una inversión en bolsa. Quiero que ustedes tengan a la mano lápiz y papel porque estaremos anotando esos pasos básicos, sencillos que todo mundo debe dar para efecto de sacar el máximo provecho cuando uno piensa en la inversión a través de la renta variable, las acciones, los fondos los mutuos, los ETF, las anualidades variables, todo lo que está conectado con el mercado financiero. Sin embargo, siempre hay esas sorpresas, ese miedo, ese temor a la pérdida, al riesgo y demás. Por esta razón, quise traerles a ustedes, amigos, en las redes sociales y a través de KTNQ 1020 AM, siete pasos sencillos, básicos para iniciar una inversión en bolsa. Amigos, que ustedes ya me están enviando mensajes, aparte de darnos los buenos días unos a otros, comiencen ya a enviarme sus comentarios, sus preguntas, cómo es que ustedes están invirtiendo en el mercado financiero. Si lo hacen a través de sus 401K, los IRAs tradicionales, los South Directed IRAs para invertir en el sector inmobiliario, para hacer préstamos. En fin, hay diferentes formas de cómo sacar provecho al mercado financiero, a la bolsa de valores, que por cierto, estaremos analizando a través del monitor financiero, la política monetaria, la política global, cómo es que nosotros sacamos el máximo rendimiento a todo esto que le llamamos el mercado financiero. Bueno, con este preámbulo, y ya saben que estaremos hablando de esos pasos sencillos de cómo sacar el máximo rendimiento, ¿qué les parece si vamos a esta pequeña pausa mientras nosotros conectamos todas nuestras redes de información y mantenerlos a ustedes también excelentemente informados? Porque este es el programa de todo en finanzas, quien lo conduce su servidor y amigo Manuel Ramos. Regresamos después de esta pausa. El crecimiento de la comunidad hispana en Estados Unidos es cada vez mayor. Esto obliga a superarnos. Proteja su patrimonio con Manuel Ramos. Su elocuencia, claridad y honestidad para comunicar temas de economía y finanzas lo convierten en un profesional destacado. 1-800-606-9954. 1-800-606-9954. Recuerde que con preparación se logra la superación. Manuel Ramos, el puente para empoderar financieramente a nuestra gente. Bueno amigos, ya saben ustedes que a través de este programa ustedes participan, nosotros les damos respuesta, pero hay que analizar qué es lo que está ocurriendo en el mundo financiero. La economía requiere también de atención de parte nuestra y cuando tenemos ahora sí que una Reserva Federal que manipula nuestras vidas a través de las tasas de interés, pues el día de ayer decidió no subir esa tasa de referencia para efecto de no eh, provocar una mayor contracción de precios. Por ahora el mercado financiero se encuentra favorable. Y yo creo que muchos de ustedes, quienes siguen esta información, están eh, obteniendo estos datos para efecto de determinar cómo ahorrar, cómo invertir. Por eso dije que vamos a hablar sobre algunos pasos de cómo le sacamos provecho a los mercados financieros, pero sobre todo, cuáles son esos pasos para arrancar con la información financiera y que ustedes, pues obviamente que con estos pasos ellos puedan iniciar esa inversión en la bolsa de valores, informándose, saliendo de esos, ahora sí que de esa ignorancia financiera que que muchos eh, tienen quizás en este momento, pero que al momento de que ustedes también valga la redundancia, le saquen ustedes esa información a los datos que les estaré otorgando y todo lo que se da a través de esta su estación favorita, créamelo, créamelo que todo mundo podemos sacar el provecho y el máximo rendimiento de estos valores que actualmente están en recuperación. Bueno, estos ciertos pasos sencillos, el primero es la educación financiera. Necesitamos estar buscando esta educación financiera. Eh, recuerden que antes de comenzar a invertir es importante que adquiramos conocimientos básicos sobre el funcionamiento del mercado de, los, de valores. Los diferentes tipos de instrumentos que existen, o sea, desde los fondos de inversión de renta variable y la renta fija, aquellas inversiones que buscan el crecimiento de, de la plusvalía de una compañía, es decir, a través de las acciones, pero también tenemos los bonos que pagan intereses, que pagan una renta fija sistemáticamente. Así es que que necesitamos buscar esa educación financiera y qué bueno que ustedes pueden leer libros, seguir algunos blogs especializados, realizar cursos en línea e incluso buscar la asesoría profesional financiera. ¿Cómo lo están haciendo ustedes amigos? ¿Cómo se conectan con el mundo financiero? ¿Lo hacen a través de, de, de algún tipo de canal, algún tipo de blogs, algún tipo de libros? Quiero que ustedes participen, nos den las ideas de cómo ustedes lo hacen para que nosotros podamos agregar a ese acervo cultural financiero que ustedes ya tienen, pues otras ideas adicionales que van a ayudarles a convertirse en excelentes inversores en el mercado financiero, entendiendo que lo primero que necesitamos, aparte de esta educación financiera, controlar nuestras emociones, controlar nuestros sentimientos. ¿Cómo lo hacen ustedes? A través del 844-410-1020, repito, 844-410-1020 y hemos arrancado con el primer paso y quizás el que más eh, pensamos porque hay que leer, hay que buscar, hay que indagar, hay que investigar, hay que sacar ese ahora sí que ese yo que está de, dormido dentro de nosotros que muchas veces le da flojera la lectura, pero necesitamos entrar en el mundo de la educación financiera. Así es que no hay que darle muchas vueltas a esta información. Necesitamos nosotros estar siempre disciplinados. Muchísimas gracias a los que ya se están conectando. 32 de ustedes en redes sociales ya saben lo que tienen que hacer. Comenzar a compartir con con todos sus amigos que ya estamos al aire desde las 7 de la mañana aquí en KTNQ1020AM y en todas las redes sociales. Muchísimas gracias, amigos, por esta preferencia y que además los que van manejando en el freeway, los que van al trabajo, los que ya están en la fábrica, los que están en casa, los que se están preparando y que saben que en este momento es el, es el momento del estudio para entrar en esa educación financiera como primer paso. Créamelo, amigos, que todos vamos a tener un mejor futuro financiero, una mejor calidad de vida al poner en práctica toda esta información. Así es que ya lo saben: 844-410-1020 es el número de teléfono que ustedes deben marcar, el teléfono para que conversemos al respecto. Además, ya saben que aquí a través del programa eh, tenemos esta sección dedicada exclusivamente a ustedes, cuando menos un par de llamadas en esta hora, para hacer, o sea, ahora sí que sentir el latir de nuestra... Nuestra comunidad hispana que está buscando estos datos y esta información. Y hablando de información, les tengo una, unos datos muy interesantes. De acuerdo a las encuestas de consumo financiero, solo el 4.2% de los nuestros de la comunidad latina en Estados Unidos son dueños de acciones, dueños de compañías a través de la bolsa de valores. Esta cifra la, la leí el día de ayer a través del Federal Reserve uh, Government eh, y solo el 4.2%, repito, de Latinos, deberíamos de incrementar más esto, pero para ello necesitamos dar el primer paso y el primer paso, dijimos, es educarnos financieramente para incrementar nuestras posibilidades de entrar al mundo financiero. De cualquier manera, estamos utilizando las compañías que consumimos a diario en nuestros hogares, eh, lo utilizamos a través de las redes sociales, en tecnología, comunicaciones, energía, compramos, eh, le ponemos gasolina al automóvil, nos vestimos, en fin, todo esto es parte de la economía de los Estados Unidos. Por eso recomiendo que cada uno de nosotros con cantidades pequeñas comencemos nosotros a ser dueños de un pedazo de la economía de los Estados Unidos. Sencillo, práctico, no hay que quebrarse la cabeza. Así es que este 4.2% del que nos habla la Reserva Federal de los Estados Unidos, debemos de poner atención. Nosotros somos ya la mayoría de las minorías en más de 65 a 68 millones de individuos que estamos registrados como hispanos en la economía de Estados Unidos, donde estamos avanzando en todas las tendencias de la economía política, creo que en este rubro es mi menester. Como vocero, Manuel Ramos, economista, analista y asesor en el mundo de las finanzas con más de tres décadas de experiencia, es necesario, estimados, que nosotros afinemos nuestro oído y escuchemos la buena información. ¿Por qué los latinos no estamos invirtiendo entonces en la bolsa de valores a un nivel más elevado? Muy sencillo porque nos da miedo porque nos falta información cuando salimos nosotros de este de ese terreno de la oscuridad y entramos a la luz de la información y nos conectamos con la fuente de información esa luz que entra a nosotros nos da seguridad nos da ese optimismo para sacar ese máximo rendimiento y como ya lo dije las personas que invierten en bolsa en los Estados Unidos pues realmente cuando lo vamos segmentando cuando lo vamos fragmentando pues solamente el 1% de los mexicanos de la población económicamente activa en los Estados Unidos eh, está aprovechando esta oportunidad es decir de cada mil personas 35 personas de cada una de ellas hablando de mexicanos son los que están invirtiendo en el mercado financiero en los Estados Unidos o sea el 1% de los mexicanos hago la aclaración no de toda la población de hispanos que estamos registrados amén de eh, también aclarar que de nuestros hermanos indocumentados que son más de 30 millones de ellos que están incrustados en nuestra economía también están invirtiendo en 401K, los 403B, los 408, los Roth IRAs, etcétera. Es decir, todo mundo buscamos de una u otra forma sacar provecho a esta información, pero cuando nosotros nos mantenemos sin el estudio, sin la educación financiera, allí está el primer problema. Por esta razón, amigos, ¿qué les parece? Entonces, si damos un vistazo a lo que ocurre alrededor nuestro en la economía, uh, yo creo que si ustedes ya están compartiendo con la red de amigos, pues más están agregando y de hecho quiero darles las gracias a muchos de ustedes que se, que se están conectando con nosotros cada día a través de este su programa. Recuerden, amigos, que eh, estamos aquí para informarnos, pero para afectar y crear una mayor cultura financiera y económica y política en la nación. Así es que ahora sí, vayamos a nuestra primera pausa de este su programa para que arranquemos con muchas de las preguntas y comentarios que ustedes nos hacen a través de las redes. Sociales. Recuerden, arroba Ramos Economía y estamos hablando de siete pasos para iniciar una inversión en la bolsa de valores. Regresamos. Y ahora, Economía y Política con Manuel Ramos. Bueno, en economía y política, hablando de política monetaria, los precios al productor bajaron en el mes de mayo aquí en Estados Unidos frenado por una caída del coste de la gasolina. Aunque usted no lo crea, bajó el precio de la gasolina, subrayando una continua relajación de la inflación por el lado de la oferta. Es decir, cuando la oferta sube, la demanda baja, los precios comienzan a descender. Y este es otro indicador de que está cediendo la inflación, está teniendo una contracción de precios. Es es favorable para los mercados financieros. A través de la bolsa de valores nos damos una idea del por qué la política monetaria sí influye en nuestras decisiones. Y este índice de precios a la producción por la demanda, para la demanda que al final disminuyó en un 0,3% respecto al mes, de, al mes de abril, pues estos datos publicados el día de hoy nos están dando cuando menos una oportunidad de mantener ese balance en las emociones y los sentimientos del mercado financiero. Para aquellos que quieran aprender un poquito más sobre este tema. Esta noche también estaremos hablando en Manuel Ramos, todo en finanzas, a las 7 de la noche, no se lo pierdan porque estaremos analizando con mayor profundidad estos datos otorgados por parte del Departamento de Estadísticas y de Trabajo aquí de los Estados Unidos. Y la mediana de las previsiones de una encuesta de Bloomberg entre los economistas preveía que la caída del índice de precios al productor sería solamente de un 0,1% respecto al mes anterior. Bueno, esto fue ligeramente superior. 0,3%, lo cual pues da esa pausa para que la Reserva Federal también eh, no sea tan halcón en cuanto al, ahora sí que al incremento de la tasa de interés, aunque también lo dio a conocer Jerome Powell el día de ayer eh, como responsable de la Reserva Federal para mantener, sí, estable eh, esa tasa de interés en este mes de junio, pero dice que el potencial de que haya dos incrementos más es muy factible entre el mes de julio en adelante. Sin embargo, nuestro consenso ahora sí, el consenso general que tenemos a través de nuestra terminal de Bloomberg, la mayor parte de los analistas, los estadistas y los economistas, los PhDs en este sector, prevén que realmente la tasa de interés pueda mantenerse en este ritmo, en este mismo nivel, hasta el cierre de este año, con el objetivo de evitar una recesión profunda. ¿Se sigue hablando de recesión? Claro, ya hemos entrado en procesos recesionarios por sectores, como lo fue el año 2022, el año de la desinflación, y en este este año de desinflación con 10 incrementos de la tasa de interés, muchos de ustedes ahora están eh, con, con la zozobra de qué va a pasar con el sector inmobiliario, las contracciones de precios, eh, qué va a pasar con el financiamiento. Aquellos que quieren, por ejemplo, refinanciar, pues no es, la, no es lo mismo refinanciar a un, a un, a un 6%, 7% o más si usted compra a descuento la tasa de interés, que obviamente hace, hace 15 meses cuando la tasa de interés se, se encontraba a la mitad. Así es que a mí ¿Cuáles son sus comentarios, sus preguntas? Recuerden, 844-410-1020. Mi queridísimo José, ¿qué le parece si saludamos ya a nuestros amigos en las redes sociales? Tenemos 44 de ellos. Siempre arrancamos cinco minutos antes de, de la hora de KTQ 1020 a M para tener mayor afluencia de amigos que estén participando en nuestras redes sociales. Arroba Ramos Economía. Muchísimas gracias a 46 de ustedes, 13 que nos han dado un like y que además han enviado la información a muchos. Muchos de sus amigos. Así es que vayamos a las redes sociales. Siga a Manuel Ramos en Facebook, YouTube, Twitter y todas las redes sociales en Ramos Economía. Saludamos a nuestro gran amigo Marcos Corona desde la Ciudad de México. Muchísimas gracias a Irma López, Domingo Vigil, Ranulfo Moral, Socorro Calderón, Rubén Esparza, Lely Danres Ramírez desde Pic Elsa Galdames y tenemos también a Erwin Mejía. Dice: Buenos días. ¿Podría informarnos, eh, dice Erwin, y voy a poner esto en pantalla para que ustedes lo puedan leer? Dice: Buenos días. ¿Podría eh, informarnos acerca de la diferencia entre los planes de retiro 401K y un 457? Bueno, no hay mucha diferencia. Eh, Erwin, eh, la realidad es que ambos son planes de pensiones empresariales ambos eh, tienen la posibilidad de colocar capital antes de pagar impuestos, o sea en el 4C1K que te da la oportunidad de que el empleador pueda contribuir una porción, eh, no necesariamente tiene que hacerlo, pero si lo participa ya tienes allí un margen un margen de apreciación inmediata digamos que tú colocas el, el 5% de tus ingresos y tu empleador coloca otro 5% bueno, ya tienes el, si es dólar por dólar ya tienes el 100% de margen de apreciación inmediatamente. En los 457, de la misma manera, si el empleador da la oportunidad de, ser, de colocar, que muchas veces no lo hacen en los 457, esa diferencia, pues obviamente lo haces tú con capital antes de pagar impuestos. Así que los 401k, a diferencia de los 457, bueno, yo creo que en ese sentido, los dos dan, tienen como objetivo de darte la oportunidad de que ambos puedan suplir tus necesidades de de pensión, suplir ese seguro social que sabemos que no va a ser diferente. Ahora, no todos los planes, eh, no todos los empleadores van a ofrecerte el 457, definitivamente no. Eh, la mayor parte ofrece el 401k como plan básico eh, y además cuando son empresas grandes, quizás como la que tú estás trabajando, te dan esa oportunidad de, de colocar un 457 también en un 401k Roth. Eh, en fin, hay más oportunidades cuando los empleadores y sus, eh, sus Asociados o trabajadores también tienen ciertos niveles de ingresos. Así es que la oportunidad que existe aquí, estimados, es aprovechar todos los márgenes de planes que existan para que se puedan suplir las oportunidades de ingresos cuando llegamos a la edad máxima de jubilación, si es que lo hacen ustedes a través de, a través de la seguridad social. Así es que ambos planes de pensión, los 457, son planes también que te permiten diferir el pago de, eh, de impuestos sobre dividendos, ganancias de capital, eh, o intereses, y muchas veces estos planes, eh, eh, planes 457, también puedo decirte que los establecen algunos empleadores o organi u organizaciones perdón sin fines de lucro. Así es que ahí tienes una mejor idea. Muchísimas gracias, Edwin por esta pregunta. Vayamos a la siguiente. Nos saluda Gus Ochoa, dice: Saludos, Manuel. Gracias, mi queridísimo Gustavo. Salud, Díaz, Saúl Díaz, saludos, Manuel. Eh, Myron dice: Buen día, señor Ramos. Vamos a ponerlo en pantalla. Dice: Su opinión de la pausa de intereses. Eh, los federales están dando una pausa al daño que han hecho tienes toda la razón, sabemos que la Reserva Federal es un manipulador del ciclo y que lo ha tenido distorsionado por muchos años, y para ser más preciso esto pues no es nada nuevo, tiene más de 50 años de establecida esta manipulación, donde no hay eh, donde no existe ningún valor intrínseco en la impresión de los dólares y lo ocurrido durante la etapa del COVID-19, eh, yo creo que en ese sentido sí, definitivamente ha sido la mayor masa monetaria empresa sin respaldo un 24% imagínate el daño esta hiperinflación que ahora el trabajo de ellos es ellos mismos la crean ellos mismos la van la están destruyendo a cuesta de que nosotros pagamos ese precio tienes toda la razón esta pausa simplemente nos da un respiro los mercados financieros comienzan a recuperar también terreno y yo creo que si nosotros le ponemos atención a lo que está ocurriendo hoy en día pues al final también nosotros salimos ganando si tenemos la información por eso estamos hablando de esos siete pasos y el primero dijimos es eh, tener esa educación financiera. en eh, Un segundo paso que pudiéramos nosotros marcar para efecto de, de seguir avanzando es eh, establecer nuestros objetivos y nuestros niveles de riesgo. ¿Cuál es el objetivo? O sea, ¿para qué estamos nosotros o queremos invertir dinero en el corto, en el mediano y en el largo plazo? ¿Cuál es nuestra edad? Hay que eh, mantener ese, ese nivel de riesgo basado en nuestros objetivos. Es decir, si usted va a invertir en el corto plazo, pues tampoco va a invertir en acciones tan agresivas en el sector de alta tecnología, de ciencia, medicina, etcétera. Lo mejor sería colocar la mayor parte de ese dinero, por ejemplo, en bonos de la tesorería, bonos de corporaciones. Ahora que los certificados de depósitos están pagando una tasa eh, marginal entre el 4.5 y hasta el 5.6% de interés fijo, bueno, allí tienen ustedes mecanismos e instrumentos que pueden estar acorde a su perfil de inversionista, a su nivel de. De tolerancia de riesgo, pero también basado en esos objetivos que ustedes tienen. Pues tampoco usted vaya a colocar su dinero al 100% en un certificado de depósito al 5.5% si usted tiene una meta, por ejemplo, de siete años en adelante. No tendría sentido. La inflación precisamente le quita poder adquisitivo a los dólares que usted tiene sentados. Y si la inflación en este momento se encuentra en un 4% y estamos generando un 5.5% en un certificado de depósito, bueno, cuando menos tiene usted 1.5% por encima de la tasa inflacionaria que estamos viviendo en los Estados Unidos. Myron, muchísimas gracias por ese comentario. Ángel Tamayo, buenos días también. Eulalio Cortés, hola señor Ramos. Dice, ¿qué va a pasar con la poderosísima Reserva Federal cuando llegue el dólar digital? Nada, simplemente ellos van a controlarla. Ellos son los que van a controlar el dólar digital, es centralizado, así es que en ese sentido, pues no, no va a ocurrir realmente algo diferente. Al contrario, vamos a perder mayores libertades de las que actualmente tenemos Eulalio, buen comentario, me llevaría tiempo explicarte un poquito más acerca de esta, de esta forma de cómo la socialización del mundo, el socialismo en este nuevo orden social, en el cual en este orden mundial, perdón, en el cual se está utilizando las monedas digitales y en particular ese dólar digital. Muchísimas gracias, Eulalio Cortés. Amigos, estamos a punto de ir a una pausa aquí en KTNQ Q 10:20 a.m. Les recuerdo que el 8444 10, 10, 20, está disponible. 844-410-1020 es el número de teléfono que usted debe marcar para estar aquí con nosotros en KTQ 1020 AM. Así es que vayamos a esta pausa. Regresamos con más. Speaker te puede acompañar con toda la información que necesitas. Claro, simplemente dile a tu Alexa. Alexa, play Katy La cabina de tráfico está patrocinada por Los Defensores. Este lástima hace un accidente. Llama al 800 636 3636 -36 -36 y problema resuelto. Continuamos por Med Serry donde hay lentitud por el 10 o west a la altura de Robertson Boulevard. Bueno, amigo, yo voy a continuar con ustedes aquí en redes sociales. Muchísimas gracias por estar en sintonía. Eh, 58 de ustedes, estamos eh, realmente contentos. ¿Saben por qué? Porque se han compartido eh, este mensaje de Manuel Ramos Todo en Finanzas en todas las redes sociales y actualmente, pues ya hemos acumulado más de 8.600 personas como nuevos registros en el canal de Todo en Finanzas. Muchísimas gracias por esa oportunidad que ustedes nos están dando y que además vamos a estar tocando temas básicos sencillos como en el, el día de hoy los siete pasos para iniciar una inversión en la bolsa de valores ya dijimos que hay que establecer nuestros objetivos ese perfil de riesgo como segundo paso y el primero bueno ya lo hemos lo hemos dicho y yo creo que ustedes los que están conectados con nosotros están siempre buscando educación financiera educación financiera fundamental para esto y establecer esos objetivos y el perfil de riesgo nos ayuda a determinar qué tipo de inversión qué tipo o qué mecanismo vamos a utilizar. Así es que, eh, Ramón Alberto, muchísimas gracias. Buen día. Carmen Martínez, buenos días también a usted. Bendiciones. Eh, Juan Barrón ya ha subido esta información para que ustedes también puedan irse conectando a través del blog de TodoEnFinanzas.us. Dice Juan Barrón: los países de origen de la población hispanoamericana que reside en Estados Unidos eh, provienen en, en su gran mayoría de México, con un porcentaje del 62% respecto a los 62 millones. De habitantes hispanoamericanos. Así es que el, eso estamos hablando de un gran porcentaje. Sin embargo, eh, Juan Barrón, hay que tomar en consideración que también eh, nosotros tenemos aquí la gran mayoría de hermanos indocumentados, que ese 62% es bajo. Yo diría que es una, un porcentaje mayor cuando le sumamos de esos 30 millones, de acuerdo a Harvard y Stanford, que están incrustados en esta economía, pues obviamente que yo creo que el porcentaje, cuando menos debe de subir un promedio del 8%, o sea, un 70%. Definitivamente. Tomando en consideración que eh, los estados que le pertenecían a México y que ya los hemos recuperado eh, en, esa, en ese regalo que se le hizo prácticamente a, a los Estados Unidos, oiga, 52% del, del territorio mexicano otorgado a este país. La pregunta que a veces uno se hace es: ¿qué, qué, ¿qué hubiese hecho realmente o qué hubiese ocurrido con esta economía de México? Porque no solamente tenía esta parte de, de, de los Estados Unidos, sino que también parte de. De, de Centroamérica. Así es que México era un territorio vasto, bárbaro, y que creo que en ese sentido nosotros cuando nos ponemos a pensar, dice uno, wow, ¿dónde estaré mejor? ¿Estaré mejor aquí o estaré mejor allá? Así es que, amigos, estamos de nuevo analizando todo esto. Byron voy a leer tu, tu este comentario ahora que regresemos a KTNQ 1020 AM. Vayan anotando, amigos, todos estos pasos. Eh, ustedes que ya están ahí conectados con nosotros, dijimos, el primer paso es eh, educación financiera, ya, lo, ya lo, este, lo expliqué, establecer los objetivos eh, y el perfil de riesgo, también ya di una, una idea. Hay que crear un plan de inversión, ¿sí? hay que ponerlo por escrito, o sea, eh, el plan de inversión puede ser para efecto de la educación de los hijos, el plan puede tener un objetivo para eh, su jubilación, dependiendo de su edad, para generar ingresos sistemáticamente, o sea, que mes tras mes... A sus dividendos, hay que crear un plan de inversión que envuelva una asignación de activos, no todos los huevos en una sola canasta, ya lo hemos dicho, ni todo en bienes raíces, ni todo en acciones, ni todo en bonos, ni todo en Estados Unidos, sino hay que crear un plan de inversión acorde a nuestros objetivos. Y luego hay que abrir una cuenta de inversión, o sea, usted no puede invertir en la bolsa si no abre una cuenta bursátil, y para eso están las casas de bolsa como la que representa su servidor. ¿sí? Hay que abrir esa cuenta de inversión, hay que investigar, hay que analizar las empresas y finalmente los dos puntos finales es diversificar la cartera y comenzar con pequeñas inversiones. Ahí tienen ustedes de esos puntos que ahora regresando a KTQ los estaré eh, descifrando cada uno de ellos para que pongan mucha atención. ¿sí? Además, ya saben que queda grabado este video en, la, en, en nuestro canal de YouTube en Ramos Economía. Ustedes entran, lo pueden revisar y cada una de estas partes las estaré explicando. Nos queda media hora, hemos analizado la macroeconomía, la política monetaria, entraremos un poquito al mercado de valores, cómo está reaccionando en este momento, así es que sigan compartiendo, no se me vayan, 58 de ustedes, 17 han compartido, compartan más para que más personas se agreguen a la familia de Manuel Ramos, todo en finanzas. Muchísimas gracias. Regresamos aquí a KT Q. 10.20am y estamos analizando eh, los siete pasos para iniciar una inversión en la bolsa de valores. Eh, les hablaba a todos mis amigos en las redes sociales que eh, de hecho son más de 60 de ellos que están conectados en este momento, nada más en dos redes sociales, imagínense. Eh, les daba la noticia que más de 8.600 nuevos registros hemos tenido en, en siete días y nos proyectamos para tener 10.000 de aquí al cierre de este fin de semana. Así es que muchísimas gracias por esa preferencia. Y estamos aquí siempre para eh, contarles la historia financiera para que hablemos sobre lo que acontece en el mundo económico y financiero. Yo creo que si ustedes están interesados en invertir en bolsa, eh, estos pasos que estoy dando y que quedarán grabados les pueden ayudar a comenzar a invertir. Ya hablamos, hablamos sobre el primero, la educación financiera. El número dos, establecer sus objetivos y perfil de riesgo. Y bueno, hay que crear un plan de inversión. Hay que crear un plan de inversión eso es importantísimo tomar, tomarlo en consideración porque si nosotros tenemos ya objetivos eh, preestablecidos del por qué queremos invertir, pues de esta forma nosotros también nos proyectamos para buscar dentro del mundo de las inversiones cuál es el plan que más se adecúa a mis necesidades, a mis objetivos, a mi perfil de riesgo. y crear un plan de inversiones, desarrollar un plan que, que permita precisamente alcanzar esos objetivos financieros, definir cuánto dinero está usted dispuesto a invertir, estimados, el plazo de tiempo que está dispuesto a mantener eh, sus inversiones y la estrategia que usted va a utilizar para seleccionar las acciones o los activos en los cuales usted va a invertir su capital, ya sea en inversiones alternativas e inversiones en el sector inmobiliario, si vamos a invertir en bonos, cuánto vamos a colocar en préstamos al gobierno del estado de California o del estado donde se está radicando, cuánto vamos a colocar en préstamos a nivel federal, en fin, una Asignación de activos y les voy a dar una clave de cómo ustedes pueden asignarlo. Utilicen ustedes su edad como punto de referencia, es decir, si ustedes actualmente tienen 50 años de edad, coloquen 50% de su capital en acciones, activos de renta variable y el otro 50% en los activos de renta fija, es decir, en bonos de la tesorería, bonos de corporaciones, en préstamos con señoría, etcétera. Así es que eh, una asignación 50 y 50. Si actualmente usted tiene 70, años de edad, pues coloque el 70% en renta fija y el 30% en renta variable. Si usted tiene 80%, 80 años de edad, bueno, el 80% en renta, en renta fija y el 20% en renta variable. Ahí tienen ustedes otro punto interesantísimo del cómo podemos establecer nuestra estrategia de inversión. Otro punto interesante, hay que abrir una cuenta de inversión. Es decir, usted no puede invertir en la bolsa de valores si no tiene una cuenta bursátil. Y para invertir en bolsa necesitará usted abrir esa cuenta de inversión con un intermediario financiero como su servidor yo soy gestor de inversiones eh, soy el, el gestor principal de una, de una cartera de inversiones eh, multimillonaria eso sí sin duda yo creo que si todos ustedes buscan mi currículum se dará cuenta de lo que estoy hablando pero como broker eh, o una entidad financiera que ofrezca servicios de inversión en línea también les pueden ayudar y ustedes ahorrarse en ciertos gastos también en la compra venta de activos hay que investigar hay que comparar las diferentes opciones disponibles para encontrar una que se ajuste a sus necesidades y que ofrezca comisiones obviamente razonables. Amigos, ¿qué opinan ustedes a través de las redes sociales? 62 de ustedes, 20 han, han compartido el 844 410 -1020. Y si ustedes quieren enviarme un mensaje, eh, ahora sí que en privado, con todo gusto lo pueden hacer. Estoy leyendo algunos de ustedes. Eh, los que están acorde al tema, los voy a leer. Otros eh, ya les, les daré una llamada después de este programa y... Recuerden que al final del programa, en unos minutos más, estaré otorgándoles el número de teléfono para que se contacten con nosotros y ayudarles en sus necesidades de inversión o de planificación financiera o de patrimonios. Así es que, eh, mi queridísimo José, vayamos de nuevo a la recta, a la recta donde están todos aquellos muchachos esperando que leamos sus comentarios, sus preguntas y demás. ¿En dónde? A través de las redes sociales. Vayamos a ellas. sociales en Ramos Economía. Entramos, José Arbizu dice, señor Ramos, ¿cómo se le saca la ganancia a las acciones y qué libros recomienda? Bueno, hay libros, hay muchos libros que puedo recomendar, pero yo creo que el hecho, Josefina, de que usted esté eh, conectada allá con nosotros, eso le da a usted un pie hacia adelante y ese pie hacia adelante, ese paso que está dando es investigar y analizar precisamente las alternativas. Por ejemplo, si usted compra una acción en 100 dólares, X compañía, y subió eh, hoy en día con este auge de recuperación un 20, 30%, la pregunta es, ¿cómo le va a sacar esa ganancia? Vendiéndolas. Así como usted compró, usted la vende. Si usted, por ejemplo... Compra bien raíces y pagó, digamos, medio millón de dólares y ahora subió con esta inflación, se duplicó a un millón de dólares. Pues, si usted es la única manera de cómo va a obtener ese medio millón de dólares adicional es vendiendo, poniéndola al mercado. Las acciones, Josefina, es de la misma manera. Hay mayor liquidez que en el sector inmobiliario, sin duda. Estos días yo he estado comprando, eh, he estado comprando en el sector inmobiliario eh, a través de la bolsa de valores. Es líquido. Compramos, vendemos, compramos, vendemos y muchas veces nos mantenemos. Tenemos en el mercado una vez que investigamos y analizamos las empresas en, dependiendo del sector. Y si usted en este caso tiene acciones, pues obviamente que si hay un margen de ganancia, la pregunta es: ¿cuánto es lo máximo que usted está dispuesta? Ahora sí que decir, gracias al mercado, gracias a un comprador y porque usted compró barato, porque usted perdió el miedo, es decir, se lanzó a comprar algo quizás no muy bien informada, por eso busca usted libros. Y un libro que yo recomendaría, en este caso, sería eh, el, el inversor. El inversor inteligente es uno de ellos práctico, sencillo y puede usted comenzar a estudiar de forma fundamental cómo lo hacen los grandes inversores. El gran maestro eh, Benjamin Graham, maestro de Warren Buffett, escribió este libro práctico, sencillo. Y yo creo que todos en la, los que hemos estudiado eh, finanzas, los que hemos estudiado mercados financieros, y en el caso de su servidor, eh, con dos, eh, dos maestrías en economía y una en inversión de valor, pues obviamente que no, no pudo pasar desapercibido ese, ese libro del inversor inteligente. Además, la revista Todo en Finanzas, que al final estaré dando eh, el número de teléfono para que usted llame y si no, Juan Barrón le puede dar los datos de cómo obtenerla a través de las redes sociales. Eh, Josefina, allí nosotros hacemos un resumen de la teoría de inversión en valor. Muchísimas gracias. Minerma González dice, mis hijas de 25, 23 años quieren invertir, pero no tienen idea de cómo hacerlo. Ustedes pueden hacerlo por ellos en su oficina. Claro que les podemos ayudar y ya les estoy dando a ustedes algunos de estos pasos prácticos y sencillos de cómo arrancar con una inversión en la bolsa de valores. Y uno de esos puntos es investigar y analizar las empresas. Hemos ido paso por paso analizando cada una de ellas. Y antes de invertir eh, Minerva para sus hijas eh, en una acción en una compañía, es importante investigar y analizar la empresa en la que está usted interesado a invertir o el portafolio de inversión. Hay que revisar los informes financieros, la posición en el mercado, su estrategia de negocio y otros factores relevantes que pueden afectar eh, el desempeño, eh, como en el caso de Josefina, que si compró algo barato y que ahora lo puede vender a un precio más elevado, tomen en consideración que al vender en corto plazo, también el tío Sam es un socio nuestro. Es decir, hay que pagarle al tío Sam un porcentaje de esas ganancias. Y tomemos en consideración que una tercera parte se va al gobierno federal y al gobierno del Estado en impuestos. Eh, si ustedes venden estas acciones después de 12 meses, la tasa impositiva puede ser desde un 0, 15, máximo el 20%. Así es que eso hay que hablarlo también con su preparador fiscal. Otro punto interesante para aquellos que están buscando invertir en bolsa es diversificar su cartera de inversiones. Acuérdense, diversificar la cartera de inversión es otro de esos siete pasos. Evitar poner todos los huevos eh, en una sola canasta, ¿no? De, de esa canasta, si usted trae una canestita de las que usamos allá en nuestro pueblo. Bueno, yo, yo, yo crecí en, prácticamente en un, en un pueblo muy pequeño ahí en, en, en este Nayarit y la cual, pues. Eh, eh, íbamos a nosotros a, ahora sí que a, a sacar esos huevos de las gallinas y los traíamos, y un tropiezo caía, y obviamente la canacita de huevos se hacía se toda una, una mezcla ahí, pero era una sola mezcla. Es decir, aunque eran muchos huevos, las diferentes gallinas al final, pues terminaba siendo una torta. ¿no? Diversificar nuestra cartera de inversiones, en pocas palabras, es fundamental para reducir el riesgo. Y el hecho de que pongamos los huevos en diferentes canastas, pues si una se cae y se quiebran los huevos, no necesariamente. Todas se quiebran. O sea, el riesgo está latente. Siempre estamos viviendo con esa ansiedad del riesgo. Y lo primero que quiero recomendarles a ustedes eh, que a través de la diversificación, la primera pregunta que uno se hace, ¿voy a perder todo mi dinero? Pues solamente que las 100, 200, 300, 500, 1000, 10 mil compañías que usted tiene a través de un fondo mutuo en su 401K, en su 457, en su Roth IRAS, en su IRAS, si usted tiene anualidades variables, o sea, hay cientos y cientos y cientos de compañías muy difícil de que uno quede en cero. Además hay que considerar que invertir en diferentes sectores también, es decir, ni todo en energía, ni todo el sector industrial, ni todo tecnología, comunicaciones, bienes raíces, el sector financiero, los sectores básicos, los sectores de consumo, el sector de salud, o sea, ni todo en un solo sector, diversificar, distribuir sus activos de inversión para que ese riesgo se pueda minimizar y sacar el máximo rendimiento. Así que hay que aumentar las oportunidades de obtener ganancias y esta frase se la debo a mi gran amigo Pedro Guerrero que ayer vino precisamente a saludarme aquí oficina y, y bueno tuve que darle las gracias que siempre empieza con buenas, eh, buenos puntos Pedro Guerrero vamos a saludar yo creo que debe estar aquí con nosotros a ver Pedrito Guerrero dónde anda aquí está guerra perdón Pedro guerra ya te cambié fíjate bien la diversificación te cambié de Guerrero a guerra así es que cuando andes en la guerra andas de Guerrero Pedro dice buen día maestro aquí listo para dice aprender vamos bien dice Recuerda, pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar que quieres estar mañana. Muy buena frase, así es. Si estamos nosotros avanzando, si somos disciplinados, si no perdemos el enfoque, si no, tenemos, si no perdemos la autodisciplina, la autorresponsabilidad, al final llegaremos a ese punto. Y me gusta esta frase, mi queridísimo Pedro Guerra, y tú siempre estás en guerra porque ya lo llevas en tu apellido, ¿no? Dice, y se lo voy a poner en pantalla y lo leo. Buen día, maestro. Aquí y listo para aprender. Dice, vamos bien. Recuerda, pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar que quieres estar mañana. ¿Cómo andan ustedes en la cuestión de la disciplina, el enfoque? Si estás triste en este momento, ponte alegre porque estás en vida. Es decir, necesitamos entender que el mundo funciona en esa dualidad, de lo bajo hacia la arriba, norte-sur. Estamos hablando de este a oeste, pero también de altos, bajos, chaparros. Y dice Salomón en su economía que tiempo y ocasión acontecen a todos, así es que no hay que preocuparnos. Amigos en redes sociales, muchísimas gracias. Eh, tengo una pregunta relacionada a plan de pensión aquí en privado y me lo está mandando eh, José Luis. Dice Manuel Ramos, muchísimas gracias. Yo le escribo desde Arizona. Dice: Estoy en Phoenix, muchísimas gracias por esta nueva programación de la KTNQ 1020 AM y estoy conectado a través de Euforia. ¡Wow! Muchísimas gracias, José Luis. Dice, pregunta, eh, ¿me convendría sacar mi dinero de un 401k y colocarlo en un annuity índice? ¿Qué opina usted? Bueno, José Luis, depende de tus objetivos financieros, depende de tu edad. Eh, un índice annuity te podría decir que, eh, para algunos casos, en la última década no han crecido en lo absoluto. Es decir, hemos tenido cinco años de contracciones de precio. Si bien es cierto, la idea central es que no tienes riesgo y que al final, eh, si, no, si, no, si no ganas, no pierdes. Eso es absurdo porque la inflación le quita poder adquisitivo al dinero. Digamos que tú tienes cuatro, en tu 401K actual. 100 mil dólares, un ejemplo. Bueno, y lo transfieres tú a una anualidad indizada y, y lo colocaste durante la desinflación del año 2022 y lo iniciaste al principio del año. ¿Cuánto generaste? Cero, porque si el índice no crece, genera cero. Y tienes una participación. Tienes que preguntar cuál es la participación, cuál es realmente el coste que puede existir. Algunas compañías de seguros te cobran. Además, las compañías de seguros, escucha bien José Luis, las compañías de seguros se quedan con los dividendos. Se quedan con los intereses, se quedan con la ganancia de capital de corto y de largo plazo. Solamente te dan participación. En mi experiencia, que yo comencé a utilizar las anualidades indizadas desde 1994, se los dejo de tarea, 1994 y además en una de mis maestrías también tengo una especialidad en anualidades eh, a anual, nivel nacional. Ese es un comercial. A nivel nacional fui reconocido por muchos años como uno de los grandes productores anual, en anualidades no solamente en Estados Unidos sino a nivel internacional y soy miembro vitalicio del MDRT Top of the Table o sea las producciones máximas que ustedes se pueden imaginar en esos sectores así es que conozco los in and outs en ese sentido no digo que sea una mala idea lo que sí te puedo decir es que analiza todas las alternativas si parte de la estrategia para invertir digamos colocas un 25% de esos 100 en un índice annuity que cuando menos tengas cero comisiones que cuando lo quieras sacar lo puedas hacer. Pregunta a tu agente de seguros. Pregunta, oye, si yo saco mi dinero antes de tiempo, ¿cuál es la penalidad? ¿Cuál es, eh, cuál es la, la fluctuación que tiene esto de la tasa de interés sobre el principal? Porque lo que te dicen es, hey, no es riesgo, es falso. Si sí hay riesgo, cualquier persona que haya comprado una annuity meses atrás, el año pasado, con ese incremento de la tasa de interés, la compañía de seguros invierte el 100% de tu capital en un index annuity, en bonos, lo invierte en bonos, no en el índice, y esos bonos van Bajaron de precio. Te garantizo que todos los que compraron annuities indizados el año pasado, incluyendo seguros de vida indizados, al momento de cancelar sus seguros, al momento de sacar el dinero de este annuity, tienen tremendas pérdidas. Así que hay que tener mucho cuidado. Yo diría diversificación de activos. Ni todo en acciones, ni todo en, en, en annuities. Si vas a, este, a comprar bienes raíces, ni todo en bienes raíces, una asignación de activos con fondos alternativos, fondos en el mercado, fondos mutuos, ETFs, eh, Closet. Funds, busca la rentabilidad, dividendos, ganancias de capital que queden a tu favor. Ya sabes, si lo colocas en un índice annuity, no recibes dividendos, no recibes definitivamente ninguna participación de las ganancias de capital que tienen los índices de precios y cotizaciones. Eh, para más datos e información, te estaré dando el número de teléfono un poco más adelante. Oiga, tenemos 73 personas conectadas con nosotros en redes sociales y antes de, de ir a esa pausa, quiero agradecer a 43 de Ustedes que están en, en YouTube en este momento, 27, 30, tengo 37, tengo 40 personas conectadas a través de Facebook en las diferentes redes que tenemos en Facebook. Muchísimas gracias. No estoy contando Twitter ni LinkedIn. Muchísimas gracias de nuevo. Vayamos a una pausa. Regreso con más porque todavía quedan un par de puntos que hay que analizar sobre esos siete pasos para iniciar una inversión en la bolsa de valores. Regresamos. de con sus bienes al fallecer. ¿Entiende que su patrimonio está sujeto a impuestos y gastos de una corte probatoria antes de que lo reciban sus hijos? ¿Está preocupado por el creciente costo de la educación? ¿Es la acumulación de dinero para su jubilación una de sus prioridades? ¿Le angustian las deudas si llega a fallecer prematuramente? En fin, son muchas las preguntas y confusiones para lograr nuestras metas familiares y financieras. Obtenga la orientación de expertos en planificación de bienes, planes de jubilación, Inversiones y Seguros de Vida. 1-800-606-9954. 1-800-606-9954. Manuel Ramos, el hombre de confianza para sus finanzas. Estamos hablando sobre los siete pasos para iniciar una inversión en la bolsa de valores. Hay un paso eh, interesantísimo, amigos, que quiero compartirlo con ustedes y tiene mucho que ver con la cantidad a invertir. Hay que comenzar con pequeñas inversiones para todos aquellos que arrancan por primera vez. Algunos fondos de inversión de renta variable te aceptan desde 50 dólares, 100 dólares mensuales y comienzas a comprar un pedazo de un fondo de inversión que invierte en todos los sectores de la economía o te puedes ir también por, por sectores. Para aprender un poquito más de esto, les recomiendo que esta noche no se pierdan Manuel Ramos Todo en Finanzas a las 7 de la noche y los viernes igual en el mismo horario donde analizamos esos conceptos pero yo creo que comenzar con pequeñas inversiones eh, es fundamental si eres nuevo en la inversión en bolsa es recomendable repito comenzar con eh, pequeñas cantidades de dinero eh, a medida que usted vaya ganando experiencia, que usted tenga más confianza, va a poder aumentar gradualmente el tamaño de sus inversiones. Así es que voy a repetir esos siete pas pasos básicos y sencillos para iniciar esta inversión en bolsa. Número uno, la educación financiera. No hay que dejarlo para, allá, para mañana. Es número uno. Así es que hay que prepararnos y qué bueno que está aquí con nosotros eh, Manuel Ramos, todo en finanzas. Número dos, hay que establecer los objetivos y el perfil de riesgo. Crear un plan de inversión. Número tres, el el cuarto es abrir una cuenta de inversiones, el quinto, investigar y analizar las empresas, o sea que no hay que meter dinero simplemente porque se ve barata, hay que analizarlo, y para aprender el análisis de las compañías, hay muchos datos e información que ustedes pueden obtener en nuestro canal de eh, ahora sí que de, in de inversiones y de información, en Manuel Ramos Todo en Finanzas, en las redes sociales. El número sexto, diversifica tu carcera de inversiones, no pongas todos los huevos en una sola canasta. Me da risa cada vez que les digo esto porque durante la gran recesión Económica, eh, una de mis clientes que debe estar escuchando aquí, uno de nuestros inversores, perdón, eh, llegó con una canasta de huevos de diferentes colores en la gran recesión económica durante el año 2007-2009. Me lleva y me dice, señor Ramos, aquí le traigo lo que usted necesita para esta recesión. Ah, caray, dije, huevos. Sí, me dice y qué cree, los traigo en una sola canasta. Así que hago usado. <laughs> Yo sé que es divertido lo que les digo, pero lo que necesitamos es tener esa convicción eh, de que lo que estamos haciendo en el tiempo siempre se va a arreglar. Los mercados son ineficientes en el corto plazo, se los vine diciendo durante la contracción de precios del año 2022. Ahora que el mercado ha tenido este repunte, nuestros propios modelos de inversión que están por encima del 17, 20 y hasta un 30% de recuperación en lo que vamos de este año, pues obviamente lo siento por aquellos que escucharon el mensaje, el mal mensaje de Vende para que te, no te vayas a perder todo tu dinero. Deje de escuchar ese tipo de voces porque esas voces le van, a, le van a llevar desierto a la pobreza. Bueno, amigos, el último paso fue, dijimos, comenzar con pequeñas inversiones, o sea, con pequeñas cantidades para invertir. Recuerden que invertir en bolsa conlleva riesgos, eh, volatilidad y es posible que experimentemos algunas pérdidas en papel. La gente dice, es que yo perdí mientras si usted no venda, no ha perdido. Es como su casa. Digamos que usted la compró en la gran recesión económica o la compró el año pasado, que ahorita ya vale menos esa propiedad. Y usted pagó un millón de dólares y ahora tiene usted esa propiedad, la pone al mercado y le dicen, te damos este, 800 mil. No, yo pagué un millón. Eh, no, pero ahorita no vale un millón, ahora vale 800 mil. Tienes 20% de contracción de precio. Bueno, si usted no la vende, usted no pierde al rato esa, esa propiedad con la manipulación de la Reserva Federal y todo lo que ya conocemos dentro del. El ciclo económico, el precio recupera de nuevo al millón. ¿Qué quiere decir esto, amigos? Que todo es cuestión de ciclos económicos y no hay que desesperarse. Siempre es importante hacer nuestra propia investigación, hay que tomar decisiones informadas y si es necesario, repito, busquen el asesoramiento de profesionales, no que tengan una licencia, no que tengan una sola, eh, un solo producto en mente que es el que más conviene, que es el que más comisión paga, sino darles a ustedes en esa búsqueda una Alternativa, varias en la, asesor en la asesoría eh, de, de la planificación financiera para que ustedes puedan diversificarse. Es decir, pregunten por experiencia, pregunten por licencia, pregunten ustedes inclusive que si pueden mostrarles a ustedes eh, su propia cartera de inversiones, porque allá afuera también hay muchos que profesan la inversión y nunca han invertido. Es decir, <laughs> que experimentan en cabeza ajena. Por eso buscar el asesoramiento de profesionales con maestrías, con estudios, con licencia del federal. En licencias de Estado, con un buen currículum, etcétera. Todo eso se puede localizar, se puede encontrar a través de los medios eh, en los cuales los reguladores mantienen esos datos y esa, inform esa información. Así es que antes de realizar cualquier inversión, busque asesoramiento profesional. Vamos a leer lo que dice Locura. Dice: Otra pregunta. ¿Es mejor invertir después de impuestos para yo no preocuparse al momento de sacarlo? Sí, claro, si sí. usted ya le pagó impuestos al gobierno y utiliza usted un Roth IRA, por ejemplo, diferido de impuestos. Después de cinco años o por encima de la edad de los 59 años y medio, pues obviamente usted no tiene que pagar un impuesto. Voy a darles el número de teléfono para que se contacten con nosotros. Ya, el teléfono 1-800-606-9954. Repito, 1-800-606-9954. Llame ahora mismo, haga una cita, eh, contáctese con nosotros. Reciba la revista Todo en Finanzas. Entren al blog todoenfinanzas.us. Muchísimas gracias por la participación de cada uno de ustedes. Teléfono 1-800-606-9954. Y si ustedes quieren hablar directamente con su servidor, háganlo después de la una de la tarde, porque ahorita yo regreso a invertir en los mercados financieros, que estos mercados financieros están calientes en este momento y además tomando ventaja de lo que está ocurriendo en este momento. Así es que la bolsa de valores se proyecta en esta recuperación. El, el Nasdaq con 49 puntos a la alza, el Dow Jones 228 puntos. A la alza y el estándar en Pulse con 19 puntos. Amigos en Katie en Q1020M, muchísimas gracias. Que Dios los bendiga. Mañana ustedes y yo tenemos una cita aquí en esta su estación favorita. Hasta la próxima y yo me quedo un ratito más con mis amigos en las redes sociales. ¡Wow! 70 de ustedes conectados con nosotros. Muchísimas gracias. Oiga, qué, qué bien, ¿eh? Cuántas preguntas, que no me doy abasto, ¿no? Juan Islas dice: Buen día, maestro de maestros. Wow, ahora sí que me la puso muy difícil. Maestro de maestros, gracias por compartir todo su conocimiento. Dice que los años de tanto esfuerzo le han dado tanta sabiduría. Gracias, mi queridísimo Juan Islas. Minerva González, ¿es posible para la gente de a pie como yo tener una cita con usted, maestro? Claro, después de la una de la tarde, con todo gusto, los sábados también, desde las eh, diez y media de la mañana, puedo platicar con ustedes directamente y darle. A ustedes, mi mejor consejo. Recuerden que yo soy el gestor principal de un fondo de inversión. Me encuentro siempre en el mercado de valores, pero obviamente los, todos los chicos que tenemos en nuestra oficina son profesionales, tienen sus estudios superiores, todos autorizados a nivel federal y a nivel del Estado. Ro, rom, dice mántico, Romántico, romántico. Ah, caray, qué buena idea. Buenos días, señor Ramos. ¿Si ¿Tiene algún programa en inglés para jóvenes interesados en economía? Claro, si usted nos llama al 1-800-606-9954, tenemos. tenemos todos mis chicos hablan, obviamente, el segundo. El, el primer idioma es el inglés, el segundo es el español, aunque el mío es al revés, pero todos dominamos el idioma y tenemos mucho material al respecto. Romántico. Felicidades por ese nombre, romántico. Marvin González, señor Ramos, dice: Vale la pena si pongo lo máximo en Universal Life Index Insurance. Bueno, Marvin, si ya agotaste toda la del resto de tus inversiones, si tienes fondos mutuos, CTS, fondos cerrados, si tienes bienes raíces, etcétera, si ya culminaste tus planes de pensión, dices tú, voy a colocar el máximo de este dinero en un seguro de vida. Claro que será una buena idea. Eh, si, si es al revés, no lo hagas porque primero necesitas crear liquidez. Acuérdense que los seguros de vida tienen muchos costos internos que ustedes no, lo, no se los han explicado: esos costos de administración, los gastos de mortalidad o mortandad, los gastos de impuestos, inclusive. O sea, eh, hay muchos, muchos gastos internos que existen en estas políticas. Que al final minimizan el potencial de crecimiento, número uno. Y número dos, en los gastos de administración y los gastos de mortandad van subiendo un 10% año con año. Por eso, aguas, agusado. Y si hay que hablar sobre ese tema, si, si hay que colocar todo en un seguro de vida, lo haremos en programas a través de KTQ 1020 AM. Josefina Arvizu, de nuevo, dice algunas recomendaciones de las acciones que paguen dividendo. Claro, eh, tiene Apple, no paga dividendos, Microsoft no, no paga dividendo. Me gustaría otra. Sugerencias. Con todo gusto, Josefina, le puedo dar algunas sugerencias de dividendos. Puede ser la Exxon el sector de energía, sería una de las compañías. Eh, otra empresa que ayer estábamos analizando con Pedro Guerra, eh, Jackson National, con un 7.9% de, de dividendos. Y bueno, nosotros somos especialistas en, en dividendos, así es que si usted me llama, Josefina, con todo gusto puedo darle orientación eh, sobre lo que usted puede hacer en el terreno de la búsqueda de dividendos sistemáticamente. Mónimoa, hola. Buenos días, disculpe, dice, ¿quién es el autor del libro que recomendó, por favorcito? Sí, claro, claro que sí. Benjamin Graham, así, Benjamin Graham, profesor de la Universidad de Columbia, ya murió, profesor de Warren Buffett y prácticamente todos los que hemos estudiado la teoría de la inversión en valor, siempre hemos leído o vamos a ese, a ese libro de referencia, El inversor inteligente. Francisco Arellano López, mi hermano, muchísimas gracias por estar en contacto eh, con, con tu servidor y amigo y hermano. Muchísimas gracias. Saludos a la familia. Se eh, aquí aprendiendo. Muchísimas gracias. Eh, y además eh, tengo también aquí un comentario que nos están mandando. Muy interesante. Déjeme ver. Wow. Déjenme ver, déjenme ver. Bendiciones a usted, señor Ramos. Muchísimas gracias. No, tengo un comentario en privado que me dice Manuel Ramos, dice: No me pierdo el programa de usted todos los días. Dice, aunque es difícil, estoy en la fábrica, pero me conecto cuando menos una hora eh, y estoy aprendiendo muchísimo. Muchísimas gracias por toda la información, y esta información me la manda Antonio, eh, Antonio Rodríguez. Muchísimas gracias, Tony, por esa oportunidad que me das de llegar a tu trabajo, a tu mente, a tu oído, a tu corazón, y de corazón a corazón decirte muchísimas gracias. A cada uno de ustedes amigos 73 de ustedes conectados en redes sociales con nosotros 38 en, en en youtube y el resto lo tenemos en facebook a esta hora y en este jueves muchísimas gracias mientras tanto les recuerdo que todo lo que hemos aprendido el día de hoy tiene como objetivo incrementar nuestra cultura financiera. No hay que dejarlo para mañana, hay que actuar lo más pronto posible y sobre todo que le saquemos el máximo rendimiento a nuestro tiempo mientras estemos en este mundo. Así es que hasta la próxima, que Dios los bendiga. Muchos besos, estamos en contacto. Así concluye Manuel Ramos, Todo en Finanzas, el programa creado para enseñar sobre economía y finanzas a la comunidad hispana de los Estados Unidos.